Entramos aquí en los barrios, en la parte más afectada del barrio Pescadito, como es la carrera, la calle 8, con carrera quinta y cuarta. Este sitio, un sitio de apartamentico que llaman el 5 y 6. Caballero, buenos días. Ya lo informado, lo saluda, así haciendo una visita. Estos momentos difíciles que están viviendo. Vemos que ustedes todavía es la hora que amaneció y todavía tienen el agua al cuello, como se puede decir. ¿Cómo le fue ayer, maestro? Perdón de la pregunta. Sin palabras, como lo fue. Sí, ¿qué perdieron? Todos mis enseres, ven para que los vea. Bueno, aquí nos hace entrar el caballero. Los colchones, todo, se me mojó, todo. Podemos apreciar aquí el cuarto, el apartamentico. Todo mojado. Donde todo se mojó, se perdieron los colchones, las camas. Es lamentable y triste que esta situación pase. Bueno, aquí vemos un líder del sector de Pescadito, Wilson Calero. Wilson, por favor. Bueno, Wilson, usted como edil, persona líder de este sector, es reiterativo esto, siempre el mismo, lo mismo. No, sí, Pescadito. Preocupado con esta... con esta problemática acá en el barrio norte, en la parte norte del barrio Pescadito, siempre padeciendo, ya que cayó un fuerte aguacero que arrojó 73 milímetros de agua lluvia en todo el distrito de Santa Marta. Nosotros estamos tristes porque siempre le hemos dicho a la administración por el taponamiento que sufrió el canal de la vía alterna. Esto fue lo que se nos produjo, donde hoy personas que con mucho esfuerzo han comprado sus muebles, sus colchones, sus neveras, sus electrodomésticos, hoy han perdido todo, como lo estamos viendo acá en la calle 8 con carrera quinta, popularmente lo que se conoce el 5 y 6, donde es una casa donde, de arrendamiento, donde han perdido varios moradores sus enseres. Hoy no van a trabajar porque no están limpiando, sacando agua dentro de las casas. Y esto le estamos pidiendo también a los moradores del barrio Los Almendros, del barrio Alfonso López, de toda esa gente. Los barrios que están arriba. Aledaños, que no arrojen basura, que esto fue lo que originó el taponamiento del canal de la vía alterna. Bueno, Wilson Calero, líder del sector norte aquí de Pescadito.